Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el juego. En la anterior estuvimos. Pues fuimos a Moonglow y descubrimos un poco más sobre el libro que tenemos. Un libro que recuperamos de las gárgolas. Y que necesitamos traducirlo, pero antes de eso vamos a hacer cosas más urgentes. Vamos primero a liberar los santuarios que quedan antes de adentrarnos en esa otra parte de la aventura. Entonces tenemos la runa del honor, la sacrificio ya la usamos, la del valor ya, la de la compasión también. Esos tres ya están liberados. Tengo la del honor. Entonces vamos al santuario del honor. Ya está huyendo. Está liberado. Vamos a otro punto. Vamos a Yu. Thank you.
conquista a la alcaldesa justamente quien buscaba. Es a una mujer alta y seria con cabello rojo, llenándose de canas y un caúl, no recuerdo qué es, pero es como una expresión de molestia. Bienvenida de nuevo, digna avatar, a mi salón. Entonces, la runa. Un ladrón robó la runa de la tumba de nuestro más respetado residente, el antiguo Lord Alcalde. Aunque el ladrón fue atrapado, todavía no hemos encontrado la runa. Ok, ladrón. El ladrón es en la cárcel esperando juicio. Ok. Visita. Noble avatar, los asuntos de estado pesan fuertemente sobre mi tiempo. Por favor, sé preciso en tus preguntas. Ok. Bueno. Encontréis aquello que merecéis en vuestra misión. Bueno, vamos a buscar en la cárcel. Ves a un anciano alto y delgado. Pasa todo su tiempo. Whittling, no sé qué es. Buenas noches, mi lady. ¿Qué puedo hacer por usted? El ladrón. Es tan solitario por allá. Solitario. Vas a necesitar la llave para entrar. ¿Llave? Sí, podría darte la llave, pero no sin un permiso de la señora. Permiso. ¿Tienes una carta de permiso? No. Ok. Vamos por preguntarle a la alcaldesa de nuevo. Permiso. ¿Una carta de permiso? ¿De verdad necesitas hablar con ese reprensible ladrón? Sí. Muy bien, entonces. Poniendo pluma en pergamino, rápidamente escribe una carta. El carcelero ahora te dejará entrar, o si no, responderá ante mí. Ahí está la carta. ¿Es carta de permiso? Sí. Ok, aquí está la llave. Regrésala cuando termines. Ahí está. Es un hombre bajito, pesado. Vestido en harapos. ¿Quién está ahí? Pregunta el ladrón insolentemente. Ágata. El tono del ladrón se vuelve más respetuoso al momento que te reconoce. No, es el avatar. Tienes que sacarme de aquí. Admito que robé esa tumba, pero fue solamente porque su señoría no iba a necesitar esas cosas más. Tenía que alimentar a mis niños, ¿no? Niños. Los ojos del hombre se llenan de lágrimas. Mis pobres niños. No tienen nadie que los cuide ahora. Solamente robé para alimentarlos. Y esa es la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro, es la verdad. Incluso un ladrón como yo no le mentiría al avatar. La runa. Te diré dónde está la runa si me dejas ir.
Tengo niños que tenemos que pensar. Ir. ¿Lo dices en serio, mi lady? ¿Vas a dejarme ir a casa? No. Ah, su rostro se cae. Entonces no voy a decir nada. Tengo mis niños en quienes pensar. Bye. Por favor, mi lady, dígales que me dejen ir a casa. Cuéntenles acerca de mis niños sin padre. Ellos te escucharán. A ver, vamos a hablar con la señora otra vez. Los niños. ¿Qué? ¿Qué historias te ha estado contando ese ladrón? Él no tiene familia, es solo un vagabundo. No te dejes llevar por sus mentiras. Mentira, dile que no está engañando a nadie. Milady, me da gusto veros. Es mi última luz en el mundo de oscuridad. Mentiras. Está bien, lo admito. No tengo niños. Pero esa estúpida vaca que administra este lugar no va a escuchar la razón. Da un poquito de da y toma. ¿Sabes lo que me refiero? Te voy a decir que si te digo dónde está la runa, ¿te la vas a llevar? No quiero estos pomposos, blighters, calumniadores, que la tengan. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Tomaré tu palabra de ello. Ve a Slaughter Lamb, es el al cordero matado. Escondí la runa bajo una planta en una maceta y escupe en su señoría por mí. ¿Terminaste con la llave? Sí. Y ya está anocheciendo. A ver. Ahí está la runa. Bueno, vamos ahora. Santuario. Bueno, aprovechemos. Thank you.
Con esos son dos santuarios. Dos santuarios más. Queda de la humildad, el de la espiritualidad y el de la honestidad. Honestidad, espiritualidad y humildad. Entonces vamos a Skarabrai, la ciudad de la espiritualidad. Ok. Porque no se ve. ¿Qué hora es? Los 10. Aquí ya llegué a Scarabrae, creo. Vamos a buscar la posada. Aquí está. Ves a un hombre inclinado, o sea, por la edad. Una vieja túnica café cuelga holgadamente en él. Te ve y después mira tras de su hombro y grita a alguien detrás de él. Mira, te dije, Marta, nueva gente, nueva comida para nuestras almas. Da la vuelta hacia ti. Bienvenido a la posada encantada. Encantada. Ven y siéntate, pues has de tener historias. Encantada. Ese nombre solía ser solo palabras, pero ahora con lo que vio Marta. Marta. No ha salido de su habitación desde que vio ese maldito fantasma en el comedor hace unas noches. Me dijo que la linterna se apagó y que un espectro flotó enfrente de ella. Dio tremendo grito que la escuché desde nuestra recámara. Sacó su cabeza y volteé a ver a la habitación tras de él. Grito. Y Marta no se asusta tan fácilmente. Después de todo, se ha despertado junto a mí todos estos años. Al principio pensé que quizá debería cerrar con llave el donde guardamos el vino. Pero no creo que mi Marta haya estado bebiendo. Sería saber qué fue lo que vio. Ajá. Si nunca has probado el vino de Stevius,
te vas a llevar un deleite. Stevie, él vive junto. Un sujeto extraño. Pienso que ha probado demasiado de sus propios bienes. Okay, bueno, posada. 24 de oro por una habitación y una comida. ¿Interesado? Sí. Duermes en una cama confortable. Despiertas descansado y comes un gran desayuno. Buenos días, mis amigos. Vamos a buscar al alcalde. Bueno, aquí es donde debe estar el alcalde. ¿Qué hora es? Pues apenas van a ser las 6. Ahí ya son las 6. Se levantó, pero ¿dónde está? ¿Será este? Es un hombre alto y relativamente bien vestido, con una sonrisa wilted, arrugada. Sí, pregunta, alcanzando y removiendo algo invisible de tu hombro. ¿Nombre? Él huele el aire como si estuviera oliendo algo malo. Soy Claro Trenton Bell, el alcalde. Puedes llamarme su señoría. Ok, Trentor. Apreciaría si usaras mi título. Señoría. ¿Sí? La runa. Cuento, no yo, estaba a cargo de su cuidado. Pero como lo sospechaba cuando murió, también murieron nuestras oportunidades de encontrar la runa. Verás, él nunca le dijo a nadie dónde estaba. Cuento. No éramos amigos, no buenos amigos, eso es. Él resentía mi posición. Posición. Sí, bueno, como alcalde, soy el pastor de la gente espiritual de este poblado. Espiritual. No creemos en la violencia como una solución a nuestros problemas. Mi rebaño no pelearía contra nadie. Asimismo, me alarma los avistamientos recientes de gárgolas. ¿Gárgolas? Grandes y feroces criaturas son ellas. Cuento ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que una de esas bestias lo matara. ¿Mata? ¿Gritar? Créeme, si hubiera gritado a alguien en la posada, lo hubiera escuchado. Posada. Un par de viajeros estaban quedando ahí esa noche, pero dijeron que no escucharon nada. Aún así me parece extraño. ¿Viajeros? No conozco sus nombres. Fue Gideon quien nos cuestionó, no yo. Gideon, el posadero. Él administra la posada encantada. Encantada. Aquella donde los viajeros estaban. Está al otro lado del camino. Ok, viajeros. Extraño. Sí, verás, mi hermano es un guardia para Lord British. Hace unos meses, una gárgola intentó entrar al castillo mismo. Dijo que, aunque mataron a la bestia, sus horripilantes ruidos todavía les dan pesadillas. Entonces, si no escucharon nada, no fue una gárgola.
Sigue escuchando su profundo gruñido. Estoy seguro de que incluso si Cuento no gritó, alguien hubiera escuchado ese gruñido. Ok. ¿Es tú, Agatha? Dice inclinándose cerca y viéndote a los ojos. Claro que sí, bienvenida de vuelta, viajero. A ver, los viajeros. Los cuestioné acerca de la noche del asesinato. Aún así, de todos nosotros, mi Marta y yo tuvimos el mejor punto de vantage, del cual ser testigos o incluso escuchar el asesinato. Sin embargo, no vimos y escuchamos nada. Ok. Un fantasma. ¿Ves la forma vaporosa flotando ante ti? La forma es de un hombre. Su boca se mueve, sin embargo, no puedes escuchar palabras. No, hombre. No escucha respuestas. ¡Yay! Signo de exclamación abierta. Slegnor ahora nos sigue. Hello, Slegnor. Welcome. How are you doing? Joining from the UDIC. How are you doing? Y si no escucha respuesta, salvo el rustle de las hojas y el piso alrededor de ti. Good, thanks. That's good. I'm right now in Scarabry. I already know where the stuff is, but I like to go through the plot and get the clues properly. Gárgola. Un remolino de hojas, ramas y piedras latiguea alrededor de ti. Tu ropa es sacudida por el fuerte viento, forzándote a agarrarla fuertemente en tus manos. La runa. Una fuerte brisa. Directamente te asalta con ramas y hojas. So, you like Ultima 6? Have you finished this game? Una mujer bastante regordeta con ojos darting. Hola, ¿cómo estás esta mañana? ¿Qué necesitas, hombre? Marta, ¿trabajo? Oh, cielos, mi
Mi esposo se encarga de la posada. Yo atiendo el jardín. Jardín. ¿No lo has visto? Tengo las rosas más adorables. Rosas. Rojas como el sol de la tarde en el mar. Y voy. Un fantasma. La cosa más aterradora que jamás haya visto. Estoy segura de que todavía se arrastra por aquí en algún lugar. Listo. Marinero. Ves a un hombre grande e imponente, adornado con un mandil de cuero. I played stream the whole series back in 2016 in time for the UDIC 25th anniversary. U6, however, is probably my least favorite game in the series. Probably because I played it on the C64. Yeah, there's huge difference with the C64 version. Even there are some, I think there are some maps that are different, right? And some items that do not exist. Buenos días, amigo. Y extiende una mano grande, la cual parece un corte de carne. ¿Qué necesitas? ¿Nombre? Jarl. Un nombre corto pero fuerte. Fuerte, dice. Mi padre era un saqueador de las costas. Pero no menciones eso. Y deja salir un holder y se ríe. Un saqueador. Súbitamente se deja de reírse y te ve sus ojos molestos y grandes. ¿Quién te dijo? Y con eso, echa su cabeza para atrás y se empieza a reír. ¿Tu padre? Sí, tuve uno. Y ve Holder de nuevo. Esta vez dándote una palmada en la espalda. A ver, ¿sabrá algo del mapa? Eso no me concierne. Pregúntale a alguien más. ¿No? ¿Su trabajo? Soy pescador. No es tan emocionante como otros trabajos, pero me mantiene cerca del mar. ¿Mar? Oh, sí. Amo el mar. Incluso si pescar ha sido pobre últimamente. Pescar. Los peces vienen, los peces van. Ahorita los peces se han ido. Pero regresarán. Y cuando lo hagan, estaré esperándolos con mis redes. ¿Redes? Sí, tengo que usar redes para pescar en serio. Una caña nunca pescará suficiente para vender. Caña. Nunca las he usado yo. Yo me quedo con las redes. Más rápido, más fácil. Un hombre tiene que ganarse la vida. ¡Yay! Signo de exclamación abiertas. Legnor acaba de suscribirse. Thanks for the subs, Slegnor. Adiós. Da una palmada en la espalda. Buena fortuna y que el viento esté en tu espalda.
las 8. Mysterious. Ves a un hombre diminuto con ojos salvajes. Sí, ok, sí. Te ve de arriba abajo y después choca sus manos. Sí, ok, sí. ¿Qué puedo hacer por ti? Nombre. Stevius, el mercante de vino. Mi nombre. Stevius. Todo un nombre, ¿verdad? Trabajo. Hago vino. Vino. Sí, quizá quieras comprar algo. No, ahorita no. Qué mal, es muy buen vino. ¿Qué puedo hacer por ti? Buscando cuento. Era un alma bastante agradable. Le vendía muchas botellas. ¿Y la runa sabe algo? Se vuelve si te da sed. Working right now. Okay. Well, thanks for the sub and for the lurk. Ves a una fémina alta y que se ve delicada. Su sonrisa te da calma. Hola, mi lady. Bienvenida a mi hogar. Sus ojos son tan azules como el océano y sus movimientos tan rítmicos como la marea. ¿Qué puedo hacer por ti? Nombre. Mi padre eligió una palabra antigua para mi nombre. Significa brisa fresca después de una después de que pasó una tormenta. Marnie. Está en un poema que mi madre escribió a él cuando primero se conocieron. Ella agarra un guardapelo que tiene alrededor de su cuello y lo abre. Dentro está una pieza de tela doblada con palabras impresas en él. Y empieza a leer. Al principio nos conocimos y las nubes oscuras se juntaron, los truenos sonando tu acercamiento. Después viene la tormenta de nuestros corazones, latiendo, y en el final el toque de Marnie. Mi padre era un hombre valiente y muy fuerte. Que él murió de una manera tan violenta estuvo tan mal. Pero estoy segura que hay una razón para ello. Sus ojos azules brillan con lágrimas recién formadas. ¿Cuento? ¿Sabrá algo de la runa? Lo siento por nuestro pueblo, verás. Mi padre era el cuidador de la runa. Después de que murió no teníamos manera de encontrar dónde averiguar dónde la puso. A ver el poema. Seguro puedes verlo tú mismo. Y te entrega la pequeña tela. Viéndola descubres que solamente leyó el primer verso del poema. El segundo lee. Si debiera irme y estás sola, recuerda dónde guardo mi amor. Dentro de una canasta hecha de promesas. Vas a encontrar mis sueños de nosotros. Okay, vamos a encontrar nuestros sueños de nosotros. Y los sueños de nosotros se han dormido. ¿Canasta? ¿Una canasta? Tengo una en mi cofre de la esperanza. Siéntete libre de mirar tú mismo. Ok. Lo siento porque lloré. No es tu culpa.
Adiós. A ver, el cofre de la esperanza. Aquí, buscando aquí, encuentras un libro, la runa de espiritualidad y una canasta. Aquí está la runa. Libro de espiritualidad. En tus viajes a través de la vida, recuerda siempre que la espiritualidad encarna la suma de todas las virtudes. Canta el mantra Om mientras meditas en la espiritualidad y todo se volverá claro para ti. Om. Más quedan dos. Quedan pendientes dos santuarios. Honestidad y humildad. Y se levanta tarde. Vamos a con el mago. Ratones de campo. Ves a una mujer sabia y estudiosa. Buenos días, Avatar. ¿Qué propósito has venido, Avatar? Tu ejemplo nos inspira a todos. Nombre. Soy Xiao. Trabajo. Sirvo al Consejo de Magos. También enseño hechizos y vendo reactivos mágicos.
Ok, hechizos. ¿En qué círculo quiere estudiar Agatha? La del primero. Ya los tengo. Segundo. Infravisión. Repasar telequinesis. Ahorita verifico si ya lo tengo. Ajá. Dispel field. Ocho. No estás lista para semejante conocimiento. Busca y habla con los fuegos fatuos y aprende sus secretos. Y entonces estarás preparada para entrar al octavo círculo. Entonces. Efectivamente me falta. Dispel field 75, está bien. Y telequinesis. Por el momento esos. Luego voy a grindear para tener oro para lo demás. Es a un caballero con un aire de liderazgo en él. Sois el avatar. Vi vuestro retrato en el castillo de Lord British. Si hay algo de asistencia que pueda ofreceros, tan solo necesitáis pedirla. ¿Nombre? Soy el Lord Aganar de Munglow. Munglow. Efectivamente, es un buen pueblo. ¿Habéis pensado en moveros aquí? No. No os arrepentiríais. Hay buena pesca de las costas y bastante alegría para encontrarse en la botella azul. Ok.
Bueno, nombre otra vez. Runa. La tuve alguna vez, pero se la encomendé a Bey el cuidado de Beyvin, pues era el hombre más honesto que conocí. Él vive con penumbra. Beyvin. No lo he visto últimamente. Penumbra debería poder decirte dónde encontrarlo. Penumbra. No puedo imaginar lo que ve Beyvin en ella. Ok. Es una mujer pequeña e inescrutable, cobijada en sombras. Hola, Avatar. Me estaba preguntando cuándo llegarías. ¿Nombre? Soy conocida como Penumbra. Penumbra. Soy la hija del eclipse. Entonces... Beyvin. Él era un hombre terriblemente honesto. Un sujeto terriblemente honesto. Una pena, aunque carecía de la virtud del tacto. Él decía la verdad demasiado a menudo y aquellos de los que hablaba no lo apreciaban. Está enterrado en las catacumbas debajo de Moonglow ahora, empujando daffodils, un tipo de flores. Incluso la virtud tiene su precio. Daffodils. Sí, daffodils. Puedo decirte sobre la runa y el mantra. La runa fue enterrada con Beyvin, que descanse su sombra. Y el mantra. Por 5 monedas de oro puedo usar mi poder para adivinar el mantra para ti. ¿Quieres que haga eso o no? Es un pequeño precio para una palabra tan profunda. ¿Trabajo? Digo la fortuna. Fortuna. Sí, puedo adivinar tu futuro para ti. Futuro. Requiere una pequeña dominación por mis servicios. ¿Cuánto le das? Vamos a darle 10 monedas. Ella extiende su mano. Extiende sus manos en ambos lados de su bola de cristal, sin tocarla, y cierra sus ojos. Después de un momento ella habla. El futuro se ve oscuro, todo no está claro. Algo más de dinero nos daría algo de luz en tu destino. ¿Cuánto le das? Es que ya no sé cuánto dinero tengo. Otros 10. Aunque todo está oscuro, veo una luz al final del túnel. Rápido, más monedas antes de que pierda el hilo de esta visión. Otros 10. Mucho conflicto yace ante ti. Tu fin. No puedo verlo, necesito más dinero. Viajarás a través de las tierras antes de que acabes. Viajarás a las profundidades de la tierra
Extrañas criaturas te encararán. Estoy casi hasta el fin. No tengo tanto. Una. Ya se me acabó. Bueno. Me olvidó guardar antes. No importa. Entonces, ¿cuánto tenía dinero? 50. Vamos a probar si dándole de una sola moneda a la vez funciona. Sí, parece que funciona. Una moneda a la vez. Viajarás a lo profundo de la tierra. Extrañas criaturas te encararán. Casi puedo ver el final. Tú y tus compañeros encararán terribles decisiones. Vas a necesitar magia poderosa para prevalecer. Espera, hay una barrera ante mí. Dame una moneda más y creo que puedo romperla. Y ahora todo está claro para mí. Veo un gran vórtice. Hay un lente violeta que es crucial para tu misión. Está roto y debe ser reparado. Pero un lente no es suficiente. Se necesita un lente azul también. Debes tener dos lentes, de otra forma todo es en vano. Ella abre sus ojos. Ya no puedo ver más por ahora. Déjame para que descanse. Ves a un caballero fumando de pipa con el símbolo del códice tatuado en su frente. Saludos, milady. Ese tatuaje. Fui a beber con los amigos la noche que escuchamos del descubrimiento del códice. Cuando desperté la siguiente mañana, tenía este tatuaje.
Mi nombre es Manrel. Trabajo. Soy carpintero. También me meto en alquimia de vez en cuando. Carpintero. Hago muebles, gabinetes, bastones y cosas así. Quizá pueda hacer algo para ti algún día. ¿Y alquimia? Estoy tratando de aprender cómo hacer pociones curativas, pero no tengo la fórmula correcta todavía. Me encontré con una receta para el miedo rojo. Una pena. Hay poco llamado para mi bebida en este pueblo, con la botella azul sirviendo Fraser's Folly. Un fino establecimiento. Folly. Una de las más finas libaciones que encontrás en ningún lado. Libaciones. Libación o liability. ¿Sabes de la runa? Baby. Oh, ¿has venido a visitar la tumba de mi primo? Sí. Te ves sospechosamente. ¿No estás buscando la llave de su cripta o sí? Sí. Bueno, quizá tengas tus razones. Ok, puedes llevarte la llave. Pero tienes que llevar estas flores y dejarlas ahí. Flores. Daffodils fueron siempre sus favoritos. Qué mal que no pude ir a encontrar ninguno. Daffodils, sí, daffodils. Cuídate, mi querida. Espero verte pronto. Verte muy pronto. ¿Okay? Se abrió. La taberna, la botella azul. Soy Rob Brasier. Trabajo.
Okay, vendes. Qué raro que estén las catacumbas bajo la taberna, ¿no? Hola Betito, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas, bien. Aquí disfrutando del juego. Apenas vi tu mensaje, ¿todavía estás? Nostalgic Rhino, welcome. Actually, I'm not using voice mode right now. How are you doing? It's been a while since you have last streamed. Any plans of returning soon? Grave robbing. Buy furniture. Well, good that the move is done. Sword.
Un amor de tu primo Manrel. Cripta de Beibin. Guardia. Vamos a liberar el santuario. Más falta uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Falta de la humildad nada más. Se me olvidó dejar las flores. Es un caballero de complexión ligera y modales refinados. Saludos, soy Lord Antonio. ¿Puedo preguntaros vuestro nombre? Agatha. Placer es todo mío. Ok. ¿Nombre? Antonio. ¿Trabajo? Gobierno Nueva Maginsia. Afortunadamente, la fina gente de este pueblo tiene pocas disputas que arreglar, dejándome bastante tiempo para mi hobby. ¿Hobby? Hago trucos de magia. Trae algo de alegría a este imperfecto mundo. ¿Magia? ¿Te gustaría ver uno? Sí. Espléndido. Antonio mete la mano en su bolsillo y saca un globo. Lo infla hasta que se revienta y cuatro palomas aparecen dentro de él, volando hacia los cuatro puntos hacia los cuatro puntos cardinales. ¿Te gustó? Sí. Sabía que te gustaría. Ese es mi truco favorito. Bueno, la runa. El más humilde entre todos nosotros conoce el mantra. Si puedes averiguar quién es, dime. Y te daré la runa. ¿Sabes quién es el más humilde en este pueblo? No. Sigue preguntando. Hasta que nos veamos de nuevo, que tu camino sea corto y tus fortunas largas. Ok.
Ves a un sujeto gordito y jovial masticando una pierna de cordero. Bienvenido al paladar humilde. ¿Nombre? Mi nombre es Dunbar, dice entre mordidas de la pierna. Ajá. A ver, ¿se sabe el mantra? No te puedo ayudar con eso. Humildad. Servir a otros es la ocupación más humilde que puedo imaginarme. Por eso es que abrí este lugar. Y se pausa para limpiarse la boca con la parte de atrás de la mano. Volvemos después. ¿Ves a una mujer bonita y joven con ojos viendo hacia abajo? Buenas tardes, milady. ¿Nombre? Soy Charlotte, la Weaver, la que hace telas. Weaver. Convierto la lana en tela. No soy muy buena, pero algunas personas se apiadan de mí y me compran tela de todas formas. Ok, a ver. Voy a decir humildad. Realmente no es mi lugar para hablar de eso. Humilde. Sí, no es mi lugar para hablar de eso, pero honestamente, la honestidad es una virtud también. Y la honestidad me forza a admitir que soy la persona más humilde en Nueva Magincia. Y claro. No, you're the avatar. Thanks, it's the avatar I use for the Steam Deck. Pero honestamente. Ajá, ok. ¿El mantra? No se sabe el mantra. Agua. Es un sujeto stalwart, no sé qué es. Una mirada de plácida concentración. Piensas que ves un breve parpadeo de reconocimiento entre Yolo y el pescador. Pero antes de que puedas estar segura, voltea para dirigirse a ti. Buenas tardes, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Nombre? Oh, perdóname por no presentarme. Soy Connor Star Falcon. ¿Cuál es tu nombre? Agatha. Un gusto, milady. ¿Conoce a Yolo? Nos hemos conocido antes, pero eso fue hace muchos años. Años, sí, mucho. Persona más humilde. ¿Buscas a la persona más humilde en Nueva Magincia? Esa es una tarea difícil. Odiaría el recomendar a uno de mis vecinos y fallar en hacerle justicia a los otros. La única cosa que puedo decirte, seguro, es que yo no soy el que buscas. ¿Te sabes el mantra? El mantra de humildad es Lum. Si buscas el santuario, espero que lo encuentres. Él se sabe el mantra. Él es la persona. ¿Santuario? El santuario de la humildad está lejos hacia el sur, hacia el sureste. Me daría gusto, con gusto te llevaría ahí en mi bote, pero me temo que es demasiado pequeño para el tamar. Bote. Está en la playa, siéntete libre de llevártelo si necesitas. Si puedo ayudarte con cualquier cosa, házmelo saber.
Okay, es Connor. Connor, muy astuto de vos. Aquí está la runa y espero que tengáis éxito en vuestra misión. Okay. La última parte, el último santuario. Ahí creo que es. No, este no es. Es. Ay. No le damos a las gárgolas, pues, alada. Vamos a usar el recurso de la huida. Ya lo liberamos. Vámonos. Okay, ahí está. Ajá. Muy bien. Ahora.
Esta llave ya no la necesito. Eso tenemos liberados todos los santuarios. Vamos a continuar con la siguiente parte, que es lo de la búsqueda de la tableta de plata. A los personajes. Entonces todos ellos necesitan llegar a 3200 para el nivel 7. Y aquí para 6400 para el nivel 8. Y al tope. Y dijimos que entonces nos dijo Xiao que necesitamos el secreto de los fuegos fatuos para tener la magia más poderosa. Entonces también tenemos que ir a buscar a los fuegos fatuos. Entonces eso y la búsqueda de las piezas del mapa. Entonces en la próxima vez vamos a buscar las piezas restantes del mapa. ¿Cuántas tenemos ahorita? Creo que tengo nada más una. Piezas y cuando las reunamos Homer nos va a dar la novena. Entonces hablé con Heftimus y me dijo que había intentado usar su pieza del mapa para encender un fuego en el calabozo Wrong. Nos dijeron de un pirata que había ido a lo profundo del calabozo Shane. De uno que murió en un naufragio, y nos dijeron del a ver nos dijeron uno que estaba en las tierras secas, fue a matar a Sindural, o esa era su intención. Nos dijeron de Heftimus en el hielo, que ya lo encontramos, el de fuego en el calabozo Ron, y está el del naufragio, y el cocinero que está en Trinzic con el primer almirante, con el primer oficial. Sí, esos son. Entonces vamos a ir a buscar en las tierras secas. A ver qué nos dice Sindural. Eso va a ser la siguiente sesión. Esta ya no. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Nos vemos la próxima.